Por su parte, el alcalde de San Joaquín ratifica el tema del perjuicio sanitario con la existencia de mataderos clandestinos. Preocupante, porque no solo constituye a través de estas resoluciones y todo el marco legal haber suspendido las opciones que se realicen en los municipios, se está constituyendo en un problema sanitario. Un problema sanitario que día a día vemos cómo ese sacrificio de animales se está dando directamente en el campo, en unas áreas donde no es higiénico, y se nos convierte en una problemática también de tipo social. El desplazamiento que tendría que hacerse para adquirir de pronto el ganado de otros lugares ya sacrificado hacia el municipio de San Joaquín son distancias demasiado largas, 2, 3 horas que tendrían que venir, y el precio que subiría pues es demasiado alto. Si no se toman medidas desde el gobierno central y departamental que permitan también al campesino llegar y adquirir estos productos, difícilmente podemos darle solución a esta problemática que hoy se siente. ¿Cuántas veces sacrificadas se requieren para su municipio y cómo lo están haciendo ahora? ¿Cómo lo hacían antes? En promedio son de 10 reses que se hacen semanal. ¿Cuál es la problemática ahorita? Es esa. Como ya se está haciendo, entonces se hace de forma clandestina. Y lo peor de todo, como aparece en el municipio de San Joaquín, no sabemos si en municipios aledaños el depósito de todo el desperdicio de estos animales está siendo depositado directamente en las alcantarillas. La ausencia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y de la Gobernación de Santander en el evento es un difícil contratiempo que no deja obtener conclusiones más precisas, dijo por último el alcalde de San Joaquín.